En los últimos días se ha hecho viral la fotografía donde hay una adoración eucarística y se muestra al sacerdote orando frente a la custodia. En la imagen se ve cómo la custodia se eleva a pocos centímetros del altar. La imagen supuestamente corresponde al Corpus Christi de este año, pero una hermana del canal se conectó con nosotros y nos envió una segunda fotografía donde muestra claramente la custodia elevada. Un milagro patente para nuestros ojos. Ella nos cuenta que esto sucedió en Venezuela en el año de 2018, no en este año. Nos dice que un grupo de oración donde ella se encontraba compartió estas fotografías en junio de 2018. Jesús vive, Jesús está en la Divina Eucaristía. Pobres aquellas almas que no creen que su Señor se encuentra en la Divina Eucaristía. El pan de la vida, pobres almas que no creen en el Divino Maestro. Soy testiga de este milagro eucarístico y quiero dar testimonio con estas fotografías, no importa si las vuelven a sacar o las están poniendo en otras páginas. Hay que dar testimonio de que Cristo vive y que reina entre nosotros. Bendiciones para todos. Concluyó nuestra hermana. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, ni te aman. Oración del Ángel de la Paz a los niños de Fátima. Oremos al Señor, al Dios de la vida. Oremos por Venezuela. Este milagro eucarístico muestra un Cristo que padece con su pueblo, el pueblo venezolano, pero que no lo deja solo. Y con este signo extraordinario del milagro eucarístico nos demuestra que Cristo vive y Cristo reina y Cristo impera. Alabado sea Jesucristo.